Bueno, chicos, hoy os traigo un cíclido un poquito más grande de lo habitual, ¿vale? Se llama Geophagus pyrocephalus. Es un Geophagus del río Tapajos. A ver, vamos a tranquilizarlo un poquito. Bien, este pez ahora mismo es un ejemplar joven, que veis que ya tiene cierto tamaño. Tamaño adulto no llega, vamos, suele rondar los 15 centímetros. Y se llama pyrocephalus por una cosa muy particular, que sería que coge en toda la zona de la frente, ¿vale? Hasta las aletas del dorso, un color rojo sangre precioso. Además vemos que ya empieza a tener algo de dibujo en lo que es el cuerpo. Fijaros qué reflejos más bonitos. Pero cambia totalmente. Simplemente comentar que este es una coloración juvenil. Empieza a sacar algo de naranja en lo que es por encima del moro, pero no es una naranja lo que coge, ¿eh? Es un color rojo sangre. Es un pez muy sociable, puede estar con pequeños peces tipo cardenales, borrachitos y demás. Son peces de grupo y la reproducción que tienen estos animales es incubación bucal, ¿vale? Hacen la puesta y luego se lo meten en la boca. Poco más que añadir, al ser del río Tapajos, pues os imaginaréis que es un río con aguas ácidas y de temperaturas medio altas, ¿vale? En torno a entre 25 y 28 grados. Así que bueno, espero que os haya gustado la fichita y disponible ya en la web. Una calidad alemana, ¿vale? Fijaros qué morrito más bonito. Saludos.